noches a todos. Estamos comenzando un nuevo contacto con la información en 30 minutos. Hoy, miércoles 17 de septiembre, se conmemora el Día del Profesor. Así es que un saludo a todos estos docentes de nivel secundario, terciario, que bueno, tienen esta loable tarea de educar en una etapa de la vida como es la adolescencia. Feliz Día del Profesor a todos los profesores, hombres y mujeres de nuestra ciudad, que son muchos y se dedican a esta actividad. Vamos a presentar los títulos de información que estaremos ampliando en esta edición de 30 minutos. Trabajo estudiantil. Un grupo de alumnos del sexto año sociales durante el 2013 realizaron un trabajo sobre la reserva natural Pumamagua, que se desarrolla en Villa Rumipal. Vamos a conocer el jueves ese video completo. Balneario adjudicado, ya están los responsables y referentes del balneario municipal que van a operar no solamente por esta temporada, sino también la del próximo año. El próximo sábado 20 de septiembre, en Barrio del Salto, a las 15 horas se va a realizar una kermés de primavera. Esto está organizado por el Jardín y la Escuela Arturo Capdevila. Recuerden ustedes que están celebrando este año los 25 años de esta institución educativa de Barrio Villa del Salto. En octubre será el acto protocolar. Habrá entretenimientos, música en vivo, entrada libre y gratuita entonces el próximo sábado 20 de septiembre. Vamos a presentar este informe que tiene que ver con una noticia reciente. Ya ha sido publicado en el boletín oficial la adjudicación del balneario municipal. Tiene algunas novedades para esta ocasión. No va a ser solamente por una temporada como lo ha sido en los últimos años. Estos datos y otros en el siguiente informe. El balneario municipal, uno de los espacios de recreación, uno de los lugares donde no solamente almafuertenses, sino de toda la región y de distintos puntos del país, se llegan en cada temporada veraniega. Recordemos que este lugar tuvo un impacto muy fuerte el verano pasado, 2013-2014, principalmente en el mes de febrero, con las fuertes lluvias, que prácticamente desbordó el río y entonces esto se vio muy afectado, sobre todo la zona de asadores y de bancos. El municipio ya ha adjudicado para esta nueva temporada a los operadores de este lugar. Raúl Montanaro va a continuar con la concesión de los espacios de la proveeduría y la zona de camping y asadores, y Mariana Reina va a operar la pileta, que se va a abrir en temporada de verano, donde además se va a incorporar distintas actividades para este espacio, para la pileta, para niños y también para adultos. Pero lo importante es que los operadores de la proveeduría y del sector de camping del balneario ya están trabajando en el lugar. Hay muchos proyectos, ya hay avances que se han observado, como el cerramiento de la galería de la proveeduría, y hay muchos proyectos sobre ampliación del camping, se van a colocar nuevos asadores y también mesas y bancos. Hay un trabajo todavía hacia el comienzo fuerte de la temporada, que será en diciembre, por hacer en el balneario de manera conjunta con el municipio. Ya ha comenzado el operador del balneario con el Estado municipal. Lo concreto, y para hablar técnicamente de la concesión del balneario municipal, desde el 1 de octubre hasta el 1 de abril de 2016. Es decir que por primera vez la temporada se extiende. La concesión durará 18 meses. Insistimos, Raúl Montanaro está a cargo, es el nuevo concesionario del camping y la zona de proveeduría, y Mariana Reina va a operar la pileta de natación. El balneario, ya a partir de este fin de semana, si viene gente, se abre la proveeduría y comienza la atención en este espacio, que poco a poco va transformándose para esperar, ojalá sea una temporada
de buen clima, fundamentalmente para que los almofuertenses principalmente disfrutemos de este uno de los puntos más bonitos que tenemos, en este caso en la costa del río Talamochita. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se va a celebrar en la Sala del Cine Ideal Cooperativo el próximo sábado 27 de septiembre a las 16 horas. Entre otros puntos del orden del día, la lectura y consideración de la memoria del balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio 83 cerrado el 30 de junio pasado. Consideración de la reforma del Estatuto Social en su artículo 5, objeto, estableciendo la previa reglamentación para prestar el servicio de crédito o alternativamente suprimir este servicio, de acuerdo a una resolución del INAES número 2592-14. Designación de 3 asociados para la integración de la Comisión Escrutadora, renovación parcial de Consejo de Administración y órgano de fiscalización, a saber, elección de 4 consejeros titulares por 3 ejercicios, elección de 1 consejero titular por 1 ejercicio, elección de 6 consejeros suplentes por 1 ejercicio y elección de 1 síndico titular y 2 síndicos suplentes por el término de 1 ejercicio. Recuerden, sábado 27 de septiembre, 16 horas, la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Públicos. Deben los socios interesados en participar de la Asamblea registrarse en oficinas de la institución previamente en su horario de atención de 7:30 a 12:30. Vamos a revivir imágenes de la edición 2014 de Almafuerte Canta y Cuenta antes de irnos a la pausa y en este caso con uno de los protagonistas de la segunda noche. Estamos hablando de Javier Ferreira, Diego Gutiérrez, que estaban acompañados por un bombista, este trío que fue un plato fuerte de esa noche en la presentación 2014 de Almafuerte Canta y Cuenta. Y hago una acotación al respecto. Se están preparando algunas bandas de rock principalmente y de pop de nuestra ciudad, con integrantes en algunos casos de la región, que van a actuar el próximo domingo en la Costa del Lago, el próximo 21 de septiembre. Muchos de ellos se ensamblaron y estuvieron lanzándose en Almafuerte Canta y Cuenta y ya tienen nuevas posibilidades de actuar y la verdad que ha sido valorado incluso por los integrantes de estas bandas, la mayoría con integrantes de adolescentes y jóvenes, así que realmente es una muy buena noticia y una alegría para quienes formamos parte de este lanzamiento ya desde hace 4 años para estos festivales de música donde puede participar los vecinos de Almafuerte, jóvenes, adultos, niños, y qué bueno que tengan una continuidad en la música desde esta edición del Canta y Cuenta. Vamos ahora con este grupo, la pausa, y venimos enseguida. Así yo puedo ver la mirada de tu alma.
Está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet Cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces. Ahora en un nuevo servicio. Nuestra ciudad, un espectáculo de primer nivel. Después de 4 años, actúa en Almafuerte el Ballet Metropolitano. Consagrados bailarines del Teatro Colón en el evento cultural del año. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada presenta al Ballet Metropolitano en un espectáculo que usted no puede dejar de ver. El Ballet Metropolitano en Almafuerte, viernes 19 de septiembre, 22 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Anticipadas, numeradas desde 100 pesos en nueva tarjeta ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. ¿Querés dormir como el mejor? Con Piero, el mejor colchón. A partir de ahora, podés conseguir toda la línea de colchones Piero en Escorza Hogar, Almafuerte y Río Tercero. Segundo bloque de 30 minutos. Se va a realizar un gran bingo familiar. Está organizado por el Club de Madres de la Escuela Pedro C. Molina este próximo viernes, 19 de septiembre, 19:30 horas en el Salón de Usos Múltiples de la escuela. El Centro Vecinal de Barrio Pinares invita no solamente a los vecinos de este barrio, sino del resto de la ciudad, a participar de las actividades, talleres y cursos que se dictan en la sede del Centro Vecinal. Tango, los martes a las 5 de la tarde, danzas árabes, miércoles 14 horas, folclore, miércoles 16:30,
Karate, miércoles y viernes para niños 18 horas y adultos 19:30. Pintura y porcelana, viernes 14:30 horas. La convocatoria, la participación de quienes estén interesados es totalmente libre y gratuita. Deben recabar mayor información en la sede del Centro Vecinal de Barrio Pinares. Vamos a la próxima nota. Tiene que ver con una joven que ya es egresada de la Escuela José Manuel Estrada y el año pasado, cursando sexto año sociales, junto a un grupo de compañeros, realizaron un trabajo en el área de comunicación, en una de las materias que tiene esta escuela, justamente un trabajo sobre una reserva natural que se encuentra en Villa Rumipal, Pumacagua, que no solamente está vinculada con este animal característico de esta zona de Córdoba, como es el puma, sino también relatan sobre lo que dejó los fuertes incendios, los devastadores, incendios que arrasaron con hectáreas y hectáreas de bosques, de pinos, en la zona de Calamuchita. Justamente ese enlace entre la naturaleza, entre la vida de estos animales y la actividad en la reserva natural. Una de las integrantes, Juliana Bruti, que justamente ha continuado su carrera estudiando cine, una de las integrantes de este grupo que realizó este video, que, insistimos, es un trabajo de estudiantes y que nosotros vamos a poner en el aire en nuestra programación de Canal 2 el próximo viernes a las 22:30 horas. El próximo viernes, 22:30, va el video completo, que dura aproximadamente 40 minutos, de este trabajo que realizaron alumnos de sexto año División Sociales de la Escuela José Manuel Estrada durante el año 2013. Nos cuenta sobre este trabajo una de sus integrantes, Juliana Bruti. Bueno, el trabajo fue un proyecto de todo un año en la materia taller de comunicación social en el liceo. Y bueno, y Kai es la dueña de Pumacagua y eres conocida mía, amiga nuestra, y bueno, se nos ocurrió hacer el documental de Pumacagua porque nos pareció interesante motivar a la gente al cuidado de los animales y de la fauna y flora autóctona y nos gustó y Kai estuvo predispuesta para que lo hagamos, nos dio material, pudimos filmar ahí entrevistas, así que nos gustó bastante y nos recibieron bien, así que... ¿Qué les dejó ese trabajo por ahí en la adolescencia? Uno, más que una mascota, por allí no le presta atención mucho a los animales y después de haber adentrado en este mundo, ¿qué les dejó a ustedes en la adolescencia ese trabajo? Y nos dejó toda la pasión por cuidar el ámbito natural, aparte que nos encontramos con anécdotas que no conocíamos, o sea, tuvimos sorpresas por ese lado, con el tema de los pumas, con las historias de cada animal y como que te motiva a seguir actuando o ayudando a favor de la naturaleza, la fauna y flora autóctona de Córdoba. También se muestra lo que fueron los incendios del 2009, cómo afectó y cómo movilizar a la gente para que no vuelva a ocurrir eso y para cuidar y a lo mejor apoyar estos proyectos, porque hace poco Kai estuvo construyendo más pumeras porque nacieron tres pumas bebés y bueno, y la gente que apoyó, las distintas instituciones que brindaron apoyo económico y bueno, también el documental es una forma también de motivar y también de que se vea lo que está haciendo ahí en la reserva. ¿Recordás el nombre de tus compañeros integrantes del grupo que hicieron ese trabajo? Sí, era Sol Maggi, Facundo Cerda, Ariel Ceballos y Magali Torres. Bueno, en tu caso particularmente... Selena Fosa. En tu caso particularmente digo, este fue uno de los trabajos que hiciste durante el secundario, ¿ya tenías decidido esta incursión ya superior en el cine? Sí, yo a principio del año pasado ya tenía como pensado estudiar cine y bueno, el trabajo, por eso también le metimos muchas pilas porque fue como un pie a lo que después iba a seguir estudiando. Bueno, felicitaciones y vamos a compartir ese trabajo que hicieron ustedes con toda la gente de Almafuerte a través de nuestro canal. Bueno, muchas gracias a ustedes por pasarlo.
Muy bien, el próximo viernes 23:30 será el horario que se va a emitir Pumacagua, este video realizado por alumnos de sexto año sociales durante el 2013. Vamos a la próxima información y en este caso son imágenes y audio que vamos a escuchar porque mañana por la noche sí tendremos después de la coctelera un mini recital, una síntesis de la actuación de Orlando Veracruz en la sala del cine el último viernes. Un anticipo esta noche, antes de la pausa, uno de los temas que ejecutó este cantautor santafesino el viernes, cumpleaños de Almofuerte en el cine. Sorteo mensual de Escorza Hogar. Saben ustedes que todos los meses quienes abonan del 1 al 10 tienen la posibilidad de ganarse. En este caso es la última cuota de cada uno de los planes de acuerdo al valor que tengan. La ganadora de este mes de septiembre, Vilma Tana. Año. Ya sabes dónde estudiar. Capacitate como mandatario del automotor, administración contable impositiva y laboral, asistente jurídico y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Inscribite en fundacionciep.com.
Informes e inscripciones Secopal. Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. La parte final de estos 30 minutos de noticias, un llamado a la solidaridad. En la mañana de ayer se extravió en la zona céntrica de nuestra ciudad una billetera color marrón de cuero. Tiene un escudo del club River Plate, contiene documentación personal, cédula verde de vehículo y de motocicleta, carnet de conducir, a nombre de Olga Noemí Palma. Quien haya encontrado esta documentación, la billetera, puede comunicarse al 156 18 115 o alcanzarla aquí a nuestro canal. Vamos a los datos de los cereales, la cotización de cereales hoy en el mercado de Rosario. La soja hoy en Rosario 2.280 pesos la tonelada, el maíz 900 pesos en el mercado disponible, girasol 2.200, sorgo 820, el trigo con cotización a futuro 135 dólares. Parece que va a seguir el buen tiempo, vamos a ver cómo va a estar los próximos días, ya acercándonos al comienzo de la primavera. Tenemos el pronóstico extendido hasta el día sábado. Aunque va a bajar un poco la temperatura, pero va a haber sol el fin de semana. La actual, 16 grados. Para mañana jueves se anticipa mínima 12, máxima 28 grados. Muy buena temperatura para mañana, con el cielo parcialmente nublado. Para el viernes, parcialmente nublado el cielo, mínima 10, máxima 25. El sábado, soleado, mínima 9, máxima 19. Farmacias de turno. En nuestra ciudad, hasta mañana a las 8 de la mañana, está de turno Farmacia Mengo de Aloicio, en Sarmiento 29. Desde las 8 de mañana jueves hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Argentina en Pedro C. Molina 202. Y desde las 8 del viernes hasta las 8 del sábado, de turno Farmacia Navarro, Pedro C. Molina al 100. Muy bien, ponemos punto final a esta entrega de información en 30 minutos. Nos encontramos con un espacio similar el próximo viernes a las 9 de la noche. En la continuidad de Canal 2 ya llega un mensaje al corazón. Gracias por la atención. Muy buenas noches.